Como es costumbre, te traemos unos tutoriales buenazos y súper útiles. Sobre todo si eres de los que les gusta crear sus propios gadgets tecnológicos. Así que, sin más rodeos, aquí te los mostramos. Empecemos con este proyector portátil. Súper fácil y práctico de realizar. Lo único que necesitarás es una caja de zapatos y una lupa. Tendrás que colocar la lupa en uno de los extremos pequeños de la caja y cortar un espacio del mismo tamaño. Debemos tratar que tenga las menores imperfecciones posibles para que no afecte a la proyección. Luego, y este paso es opcional, puedes pintar de color negro el interior de la caja para que la imagen final sea más nítida al aislar la luz exterior. Luego deberás pegar la lupa, pues servirá como el lente de tu proyector. Y finalmente, deberás cortar un pedazo de cartón del tamaño del ancho de la caja para poder colocar tu celular dentro de él. Cerramos bien la caja y ¡listo! En un 2x3 tendrás un proyector hecho por ti. ¿De los que le gustan los hologramas? Pues, ¿qué nos dirías si te decimos que puedes hacerlo tú mismo? Y de una manera súper fácil. Lo que necesitarás son algunos estuches de CD, un poco de papel cuadriculado, un cúter, una regla, tijeras y cinta adhesiva. Ahora tendrás que medir las dimensiones indicadas y plasmarlas en el papel cuadriculado que servirá como molde, para luego colocarlo en el estuche de CD y cortarlo debidamente. Deberás hacer 4 de ellos y pegarlos con cinta adhesiva. Solo tendrás que colocar tu celular debajo y eso es todo. Genial, ¿no? Siguiendo por esta línea, ¿te gustaría tener tu propio caleidoscopio? Mira lo fácil que puede llegar a ser uno tú mismo. Necesitarás un papel con el diseño que gustes. Papel aluminio, cartulina, un pedazo de cartón duro y un tubo también de cartón. Algunas mostacillas y un pedazo de plástico reciclado. Lo que tendrás que hacer es cortar el cartón en 3 partes iguales, calculando el ancho del tubo que has escogido. Luego, pegarás el papel aluminio encima del cartón y lo meterás al tubo, seguido de cortar un pedazo de este, de la cartulina y del plástico para pegarlos juntos y poder poner las mostacillas dentro. Finalmente, pegamos el pedazo restante del tubo y por el otro lado le pegamos un pedazo de cartulina y le hacemos un huequito para poder ver tras él. Lo forramos con el papel decorativo que más nos guste y listo. Este sería más o menos el resultado final. Finalmente, te dejamos uno extra que siempre es necesario y bastante pedido. La famosa bolita antiestrés, pero hecha de una manera súper casera y segura. Es súper sencillo de realizar y con cosas que encuentras fácilmente en tu hogar. Lo único que necesitarás es un poco de maicena, agua y un globito. Para facilitar colocarle los ingredientes al globo, podemos cortar la parte superior de una botella de plástico y usarlo como embudo. Lo primero que harás es llenar el globo con un poco de agua, solo para darle algo de peso. Luego le colocarás aproximadamente una cuchara de maicena y lo terminamos de llenar con agua. Lo amarramos bien y listo. Es perfecto para realizar con los más pequeños de la casa. ¿Qué tal te parecieron estos tutoriales? ¿Probarás algunos?